Así que su negocio de repostería vuelve a ir viento en popa, hermano. Sí. No sabe cuánto me alegro de que la gente vuelva a lo tradicional. El cabello de ángel, los tocinitos... Bueno, verá, señor obispo, nuestra oferta ha cambiado un poco. Ahora hacemos esto. ¿Qué? Pero esto es... Es un pene de mazapán. Tiene mucha salida, a la gente joven le encanta. Para despedidas de soltera y cosas de esas arrasa. Nos lo quitan de las manos, con perdón. Pero hermana, esto es una vergüenza. Monseñor, que no damos abasto. Es un exitazo. Mire, mire. Venía a recoger una tarta a nombre de Urrutia. A ver... Aquí está. Son 80 euros. Que la disfrutes, hijo. Esto no puede ser. Ustedes son monjas. No pueden hacer esos... esas porquerías. Gracias a esas porquerías, monseñor, hemos pintado la capilla y hemos arreglado el tejado. Me da igual. Les prohíbo que sigan con esto. Vuelvan a los dulces de siempre. Y cuiden también el huerto, que Dios proveerá. Pues mire por dónde, hermana, el obispo tenía razón con lo del huerto. Con esto de la marihuana vamos a reformar hasta el claustro. Toma, hijo, tus 10 gramos. ¡Es gloria bendita!